Polémica por los dichos de Gómez Centurión sobre la dictadura. Estela de Carlotto y referentes de la oposición pidieron que el titular de la aduana sea removido del cargo luego de que afirmara que en la última dictadura militar no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer personas. En un comunicado, Gómez Centurión pidió disculpas y aseguró que sus opiniones fueron de carácter absolutamente personal. Macri oficializó los cambios en la ley de migraciones. El decreto publicado en el boletín oficial busca impedir el ingreso de extranjeros que hayan cometido delitos. Además, apunta a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales que hasta ahora duraban entre 6 y 7 años. La justicia ordenó bloquear la página web y la aplicación de Uber. La jueza Botana ordenó a los proveedores de Internet bloquear las plataformas de Uber en todo el país. Sin embargo, desestimó el pedido de arresto para dos directivos de la filial local de la compañía solicitado por el fiscal Apadú. Asesinaron a un empresario para robarle 6 millones de pesos en Florencio Varela. La víctima de 69 años fue interceptada por una banda de delincuentes cuando llevaba el dinero desde su empresa hasta un banco. Los ladrones abrieron fuego contra el vehículo, asesinando al empresario e hiriendo a uno de los policías que viajaba como custodio. Dos ladrones tiraron a un bebé a la calle tras robar una camioneta. El hecho ocurrió en Ramos Mejía cuando los delincuentes le robaron la camioneta a una mujer con su bebé de 4 meses adentro. Tras emprender la huida, los ladrones arrojaron al bebé a la vereda. El niño sufrió lesiones y permanece internado en observación. Obama respaldó las protestas contra Trump. A 10 días de haber dejado el cargo, el expresidente apoyó las protestas sociales contra las restricciones migratorias impulsadas por Donald Trump. Ante las críticas de los diversos sectores, el portavoz de la Casa Blanca aseguró esta mañana que Trump hará de todo para detener las amenazas.